Buenos días, Kevin. Buenos días. Vamos a esperar que entren los demás. Sí, señor. Esperar 2 minuticos. Bienvenida, Andrea. Esperemos un minutico más si iniciamos. Bienvenida, Jenny. Bienvenida, Rocío. Bueno. Bienvenida, Jenny. Listo, vamos a iniciar. ¿Cómo se encuentran? Bueno, entonces, bienvenidos. Mi nombre es licenciado Javier Alexander Cucaita Moreno. Tengo el gusto y el privilegio de poder dictarles en el día de hoy, ¿cierto? Iniciamos entonces la materia de biología en el ciclo 3. Entonces, voy a compartir con ustedes unas diapositivas para que podamos desarrollar la clase a medida que vamos hablando, que puedan ustedes participar voluntariamente. Si no lo hacen, pues entonces yo estaré asignando a ver quién vaya respondiendo. Pero lo importante es que lo hagan voluntariamente. Vamos a recordar entonces ciertos conceptos, o si nunca los han visto, pues verlos nuevamente, me interesa. Entonces, para recordar entonces en este caso, ¿cierto? Los parámetros de calificación. Yo sé que ya les lo han dicho en las anteriores clases, pero lo recordamos. Tenemos 8 semanas, de las cuales las primeras 7 tenemos talleres para entregar.
Entonces ya está subido, está ya en la plataforma, tal vez alguno ya lo ha impreso. Entonces, donde vamos a ver el tema, y en la semana 8 tendremos el examen final. Se califica de 0 a 5 y la nota mínima para aprobar es 3.2. Recordamos fácilmente las normas de clase, puntualidad en el ingreso. Sí, entonces hoy, por ejemplo, muchos fueron impuntuales. Aquí tenemos, entonces, por favor, que estemos puntuales, pues, para hacer rendir el tiempo. Tomar apuntes o notas. Es importante, la información que va a aparecer en las diapositivas es la misma información que hay en la guía. Cuando yo les diga, esta parte no está en la guía, ¿cierto? Entonces, ustedes, yo les digo, mire, en los apuntes que no falte esto, ¿cierto? Que son comentarios importantes o ideas claves, pues, para que ustedes puedan escribirlas. Para poder aprovechar el tiempo al máximo, les recuerdo que yo estaré en los foros los martes y los jueves a las 10 de la mañana para alguna inquietud que tengan, con gusto poder respondérselas, profe, que no entendí esta parte del taller, ¿no? Con gusto. Entonces yo voy y le despejo la duda que tenga, ¿cierto? Manejar sobre todo el respeto, la cordialidad, el orden cuando estemos comunicándonos y pues poder preguntar cada vez que tengamos alguna duda, cumplir con nuestros deberes, ¿cierto? Entonces sabemos que ya haciendo el taller, bueno, que tenemos hasta el viernes para entregarlo, entonces es ideal para que podamos cumplir, igual aquí en la parte de nuestras normas y nuestras clases virtuales, ¿cierto? Disponer a recibir y participar en la clase, que yo pueda tener un buen ánimo para poder escuchar, realizar actividades durante el desarrollo de la clase. Entonces, si yo, por ejemplo, hago preguntas, entonces yo estoy para participar, para despejar dudas, me puedo equivocar, no hay problema, ¿cierto? El que tiene boca se equivoca, no hay problema. Pues justamente el que participa puede llegar a despejar sus dudas, entonces es importante por eso la participación. Entonces, si ustedes hayan tomado, si están tomando la clase en el computador o en el celular, pues hayan leído ya las instrucciones para pues, poder participar, igual aquí hayan podido descargar la aplicación en Zoom, y que pues el espacio físico en que estén participando, ¿cierto?, la clase sea pues ideal, ¿no?, que no haya tanto ruido, tantas personas, y se pueda concentrarse, ¿cierto? Entonces, para que usted, que al iniciar la clase, pues usted pueda cerrar el micrófono, mirar la cámara y poder entonces concentrarse en el tema. Si tiene alguna pregunta, duda, activa el micrófono. Profe, esto es así, así. ¿Cómo así? Soy Jenny, soy Viviana. Bueno, me dicen y tengo esta pregunta, no entendí esto. Con todo gusto respondo sus dudas. Esta clase se está grabando, ¿cierto? Entonces, para que luego pues puedan ustedes observar, ¿cierto? O igual está el chat para que ustedes puedan participar. Aquí hay una frase importante, aunque nadie pueda volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. Y justamente lo que ustedes están haciendo, ¿cierto? Ale sus deseos de poder, en este caso, ¿cierto?, validar su bachillerato, empezar con forma, ¿cierto? Estar empezando un nuevo, ¿cierto?, un nuevo comienzo. Entonces los felicito por eso, ¿sí? Que ustedes pueden terminar y al terminar su bachillerato sigan con el mismo esfuerzo, porque la mejor inversión que ustedes pueden hacer es el estudio, ¿cierto? El conocimiento. Perfecto. Entonces, entremos en materia, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver en este día, en este caso, es justamente sobre el tema de la célula, ¿sí? Entonces nos dice, la célula es la unidad estructural y funcional, ¿cierto? Y funcional de la vida. Toda célula procede de otra ya existente, es decir, la célula no puede decir, no, yo aparezco por arte y magia, porque dentro de una de las teorías del origen de la vida, hay una teoría que se llamó la generación espontánea, que decía que la vida aparecía de algo muerto, ¿sí? Entonces, un científico, por ejemplo, colocaba carne a descomponer, ¿cierto? Y él decía, no, de esa carne descompuesta, por obra y gracia del Espíritu Santo, aparece la vida porque le empiezan a aparecer gusanos. Entonces, por lo que veían ellos, decían, no, de la carne descompuesta
sale la vida, salen los gusanos. Luego con el tiempo, ¿cierto? Medio visual se dieron cuenta, ah, no, lo que pasa es que las moscas se paran en esa carne, dejan huevos y empiezan a salir esos gusanitos, ¿sí? Entonces, esa teoría de generación espontánea fue quitada y dicen, no, porque ya hubo quien probara que eso era equivocado. Entonces, por eso dice, toda célula procede de otra ya existente, ¿cierto? Entonces, toda vida proviene de otra vida. Y dice, la célula contiene material genético de un ser vivo. Pregunta, primera pregunta. ¿Qué es la otra material vida? Genético? Corre, mío, siente, ya, este, ya. ¿Alguien quito? ¿Sabe? Tenemos a alguien que tiene sonido, pero no está respondiendo. ¿Algún voluntario? ¿Qué es material genético? ¿Alguien te entiende el término? Genética. ¿A qué se referirá la genética? Material genético. ¿No? ¿No sabemos el concepto? Bueno, sencillo. Relacionemos, por favor, ahí en nuestro cuaderno, anotemos material genético. Ah, ¿qué significa? Vamos a relacionar la palabra genética con herencia, ¿sí? Significa que es toda la información hereditaria, por eso viene de herencia, toda la información hereditaria que la célula le concede en este caso a la otra. Es decir, que las cualidades que tiene una célula la vaya a heredar la otra. Entonces, cuando hablemos de material genético, es eso. Es la información hereditaria que va a pasar de una generación a otra. Es decir que cuando nos concibieron a nosotros, cuando nuestros padres tuvieron relaciones sexuales y nuestra mamá quedó embarazada, ¿cierto? El espermatozoide traía una información genética del óvulo a otra y al unirse es lo que permite, ah, listo, que en información genética yo tenga nariz, tenga dos ojos, tenga dos cejas, tenga dos orejas. Esa es la información hereditaria, ¿cierto? Y que me salgan de tal color, que yo salga hombre, salga mujer, que sea rizado, que sea lacio, que sea de piel morena, que sea de piel blanca. Todo eso es la información hereditaria que va a pasar de una célula a otra o de un ser a otro. ¿Listo? Bueno. Ahora, resulta que hay ciertas características básicas de la célula. Como digo, todo lo que está en la diapositiva, la letra, todo está en la guía. Ustedes tomen apuntes de la explicación cuando haya algo diferente a lo que hay en la guía. Y ya, pero eso dijo tal cosa. Yo por eso les estoy diciendo, tomen apunte de esto, porque eso no aparece. Dice, la membrana plasmática, ¿sí?, encierra a la célula y media las interacciones entre una célula y su ambiente. Entonces, por ejemplo, mira, aquí tenemos, ¿cierto?, una visión, en este caso, de una célula y su ambiente. Entonces, aquí tenemos la membrana, que viene siendo como la capa externa, ¿cierto? La capa externa que está protegiendo, en este caso, la célula. Y entonces, ese viene siendo, en este caso, ¿cierto?, eso que hace que encierre la célula del medio externo, y es lo que hace que haya una interacción, es decir, que se relacione, ¿cierto?, lo interno con lo externo, porque que la encierre no significa que no vaya a entrar nada o no vaya a salir nada. Entonces, esa es una característica básica de las células. Otra característica es que todas las células contienen citoplasma, ¿cierto? Entonces ya sabemos que lo que está alrededor, ¿cierto?, el orillito, es la membrana plasmática o membrana, ¿cierto? Y tenemos el citoplasma, entonces es lo que está adentro, ¿cierto? Bueno, generalmente en el centro tenemos el núcleo, pero el citoplasma entonces es todo lo que está entre la membrana y el núcleo, ¿cierto? Todo lo que encontremos entre la membrana y el núcleo lo tendremos como es el citoplasma. Ahora, en la tercera característica, nos dice, todas las células usan ADN como plano de la herencia y el ARN para copiar y ejecutar las instrucciones. Resulta que esas son dos sustancias, ¿sí? Dos sustancias químicas que hay en nuestro cuerpo. El ADN se conoce como ácido desoxirribonucleico y el ARN se conoce como ácido ribonucleico. No se preocupen que en este ciclo no hay que aprendernos ese nombre. Eso lo veremos en el siguiente ciclo.
El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico son sustancias que poseen nuestro cuerpo, ¿sí? Esto es una representación del ADN que contienen que el código genético, es decir, la información hereditaria. Solo que entonces el ADN es más la información hereditaria de una generación a otra y el ARN es la información que necesita el cuerpo para fabricar, en este caso, proteínas para nuestro propio cuerpo, ¿sí? Entonces, todas las células la poseen. Pero, por ejemplo, hago la aseveración. Un virus no es considerado un ser vivo porque resulta que en esta tercera característica deben tener ADN y ARN juntos, la célula, para considerarse una célula, ¿sí? Como tal. Pero un virus o tiene ADN o tiene ARN, no tiene ambos. Entonces no es considerado como un ser vivo. Por eso un virus necesita un hospedador para poder invadirlo, tener la otra información y empezar él a dividirse y a expandir su vida. Pues, por eso es tan peligroso un virus. ¿Por qué? Porque un virus está latente en cualquier ambiente, como sea, como por ejemplo ahorita que estamos con lo del coronavirus. Resulta que por eso el virus puede estar encima de mi celular, puede estar en la mesa, puede estar, ¿cierto? Haberlo yo traído en mis zapatos. Por eso es que ahorita con las normas de seguridad, no, por favor, entonces desinfectese, échese alcohol, Es por eso, ¿cierto? Porque el virus está latente en cualquier espacio, ¿sí? Y está buscando un hospedador, ¿para qué? Para meterse en la célula y poder coger o el ARN o el ADN y poder empezar a copiar la información para reproducirse. Entonces eso es lo que sucede. Entonces, ya con esas tres características básicas en una célula, vamos a ver las clases de célula que hay, ¿sí? Entonces, las primeras de ellas, en este caso, es la célula procariota. La célula procariota dice que son organismos unicelulares, es decir, que solamente los procariotas las vamos a conseguir en organismos unicelulares, pero no estoy diciendo que todos los organismos unicelulares son procariotas. No, estoy diciendo que los organismos unicelulares pueden tener células procariotas. Entonces, todos los organismos unicelulares que tengan células procariotas pertenecen al reino Monera. Recordemos que en este caso, forma general, hay cinco reinos. Hay reino Monera, hay reino Fungi o hongos, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos el reino Protista, tenemos el reino Plantae y tenemos el reino Animal. Entonces, en el reino Procariota, perdón, en el reino Monera, es que están las células procariotas. Entonces, las células procariotas fueron las primeras células que aparecieron en el planeta. Entonces, estas células procariotas tienen ciertas características. Dice, posee una molécula de circular de ADN, entonces podemos ver acá, que contiene la información genética, se coloca en una región nucleoide, ¿sí? Pero resulta que, ¿qué pasa? Significa que la información está ahí en el centro. Dice, es una región, ¿sí? Entonces, se pone, digámoslo así, que en el centro hay la información. También posee ribosomas para la síntesis de proteínas. Recordemos que ahorita les dije que la importancia de las proteínas. Y posee flagelos, ¿cierto? En este caso, miren, la colita que le aparece. Algunos tienen cilios alrededor. En este caso aquí, flagelo, que es la prolongación del citoplasma, ¿cierto? Que le permite entonces moverse para el desplazamiento. Es como un espermatozoide, ¿cierto? Pero no estoy diciendo que el espermatozoide sea procariota, sino que tiene flagelo para moverse, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un ejemplo sencillo. Ahora, ya vemos las células procariotas. Entonces tenemos el otro tipo de células, es la célula eucariota. Resulta que en este caso, ¿cierto? Si hablamos de célula eucariota, estamos hablando de que la célula eucariota tiene mayor complejidad estructural. Es decir, si nos fijamos aquí en la figura, pues tiene mucha más estructura por dentro a comparación de la célula procariota. Dice, el material genético organizado en cromosomas, en el ADN, se encuentra en el núcleo, es decir, ya existe una estructura que protege al ADN, que lo rodea, que lo encapsula, que lo captura y está ahí dentro, ¿sí?
En el procariota simplemente estaba ahí en la región flotando, pero acá no, aquí sí se encuentra, digámoslo así, encerrado en la estructura llamada núcleo. Y dice que posee organelos membranosos especializados, entonces que a su alrededor, ¿cierto?, vamos a encontrar mitocondrias, vamos a encontrar el retículo endoplasmático, centrosomas, ¿cierto?, centriolos, filamentos, entonces están alrededor, posee organelos especializados. Entonces, y cada organelo, lógicamente, pues tiene funciones específicas. Entonces, vamos a ver, entonces, en este caso tenemos las células procariotas, ¿cierto?, que son de menor complejidad, no tiene, en este caso, una envoltura nuclear, no tiene núcleo, no tiene muchos organelos, pero la célula eucariota tiene muchos más organelos, su ADN está dentro del núcleo, ¿cierto?, tiene muchas más funciones y organelos especializados. Entonces, ahí comprobamos la diferencia. Las procariotas fueron las primeras en aparecer. Las eucariotas, pues, por evolución, se produjeron después. Las procariotas solamente están ¿en qué? En el reino Monera. Significa que, en este caso, las eucariotas son exclusivas, ¿qué? Están en el reino protista, están en el reino fungi, están en el reino plantae, están en el reino animal. Ah, bueno, entonces tenemos así. Entonces, por ejemplo, en el reino protisto hay seres unicelulares, ¿cierto? Entonces, porque ahorita habíamos dicho que los procariotas están en seres unicelulares, pero también hay eucariotas que son del reino protisto, que son unicelulares, ¿sí? Para que veamos esa parte. Ahora, después de que hayamos visto, en este caso, las procariotas y las eucariotas, pero me gustaría entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cierto?, voy a hacer dos afirmaciones. Y cualquiera de ustedes que me pueda decir si la afirmación que estoy haciendo es correcta o no. ¿Listo? Entonces, yo les puedo decir, la célula procariota y la eucariota, ambas tienen ADN. ¿Es verdad o es falso? ¿Quién me responde? Se pueden equivocar, no hay problema. Las células eucariotas ambas tienen ADN. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Viviana? Sí. ¿Sí? Perfecto, es verdad, ¿sí? Porque acabamos nosotros de ver, ¿cierto?, en este caso, que una de las características es que poseen ADN, ¿cierto? Ambas también poseen ADN, pero entonces sí poseen ADN. Segunda pregunta, para el que me quiera responder, para no nombrar, pero si alguien, si me toca nombrarlo, yo lo nombro, no hay problema. La célula eucariota, su ADN se encuentra volando por el citoplasma, ahí esparcido. ¿Es verdad o no es verdad? La célula eucariota, su ADN se encuentra esparcido en el citoplasma. ¿Sí o no? ¿Quién dice yo? ¿Jenny? ¿Se encuentra en el núcleo? ¿Se encuentra esparcido en el citoplasma el ADN en la célula eucariota o no? Aquí está el ADN, ¿está esparcido o dónde? Dice que se encuentra en dónde. Dice que encuentra en el núcleo. Exacto, entonces significa que la célula eucariota, ¿cierto?, me está diciendo que el ADN se encuentra en el núcleo. No está esparcido, sino que está rodeado, ¿cierto?, como por una capa, ¿cierto?, dentro, protegido. Ah, bueno, entonces, ¿por qué? Porque, pues, uno de los puntos del taller es establecer un cuadro comparativo entre la célula procariota y la célula eucariota. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es empezar a comparar la información, ¿cierto?, y decir, listo, estas son las semejanzas, estas son las diferencias. Bueno, ahora sí empezamos entonces en este caso con las partes de la célula, ¿cierto? Entonces las partes de la célula, sobre todo pues miramos la célula eucariota porque es la que más tiene, en este caso, tiene
organelos, ¿cierto? Entonces hablábamos de la membrana celular, ¿cierto? Membrana celular o membrana plasmática, que es exactamente lo mismo que hablábamos, que es la capa externa, ¿cierto? La capa externa. Resulta que la membrana celular está formada en este caso por una doble capa de fosfolípidos. Ojo, por favor, escriban en sus apuntes. Cuando encontremos la palabra lípido, ¿nos estamos refiriendo a qué? A grasas, ¿sí? La palabra lípido significa grasas, entonces doble capa de fosfolípidos, grasas, con proteínas de diferentes tipos. Entonces, mira, aquí vemos las proteínas que pasan de un lado al otro lado de la capa de grasas. Cuando encontremos la palabra glúcidos, en sus apuntes, por favor, glúcidos, hablamos, y eso es igual a decir carbohidratos, o es igual a decir azúcares. Cuando hablemos de glúcido, estamos hablando de azúcares. Entonces tenemos proteínas que pasan la capa de lado a lado, y aquí tenemos la capa doble de grasa, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, eso es como un fósforo, ¿cierto? Miren, está el palito del fósforo y está la cabecita del fósforo. Resulta que en esa membrana, haciendo como si esto fuera la capa del fósforo, ¿cierto? Aparece la palabra, aquí dice que es una cabeza hidrofílica y la cola es hidrofóbica. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra fobia? Para poder entender qué significa hidrofóbico. ¿Qué es una fobia? ¿Sabemos? ¿Tenemos así una idea? ¿No? Los que le dicen, uy, no, a mí me dan miedo las arañas. Le tiene fobia a las arañas. No, que, uy, no, a mí me da miedo estar en las alturas. Ah, eso es la fobia a las alturas. Entonces, cuando yo digo hidrofóbica, hidro es de agua, ¿cierto? Fobia al agua. Y la cabeza hidrofílica, entonces significa que sí es compatible con el agua. Significa que las cabezas que están, ¿cierto? En este caso, las cabecitas, miren todas las cabecitas acá, que están tanto en la parte externa como en la parte interna, o sea, por dentro y por fuera de la membrana, son en este caso hidrofílicas, es decir, sí son compatibles con el agua, pero sus colitas, ¿cierto? Es decir, todas estas colitas que están aquí por dentro no son compatibles con el agua. Entonces, lo que es compatible con el agua tiene que pasar por la proteína, ¿cierto? Por la proteína de un lado al otro. Pero lo que sí es compatible, ¿cierto? Entonces, si, ah, no, que no es compatible, me voy por acá. Si es compatible, me voy por acá. Entonces, de acuerdo a lo que va entrando o saliendo. Entonces, la función de esa membrana es aislar el contenido de la célula del medio ambiente externo, ¿cierto? Entonces, no pueden, no se mezclan en su totalidad. Entonces, regula el flujo de material hacia adentro y hacia afuera. Significa que la membrana hace como la función que hace un vigilante en una empresa, ¿cierto? El vigilante está ahí en el portón, en la puerta, y él es el que dice quién entra y qué sale, y revisa los paquetes. Ah, bueno, sí, a ver, ¿qué salió? ¿Qué entró? Ah, bueno, esa función la tiene la membrana. Él es el que dice qué entra y qué sale a la célula. Dice, y permite la interacción con otras células y con el entorno extracelular, claro. Entonces, el que dice, si dejo pasar esto, lo que va a suceder, listo. Entonces, él permite si entra o si sale, ¿cierto? O que se relacione con otra célula, ¿sí? Entonces, esa es la función que cumple la membrana. Ahora, si hablamos nosotros del citoplasma, ¿cierto? Entonces, recordemos que el citoplasma, entonces, todo lo que rodea, ¿cierto? El citoplasma entonces es el espacio que hay entre la membrana, que es esta, y el núcleo. Es decir, que todo este espacio que hay de aquí a acá, ¿cierto? De ahí entre esas dos, todo eso que rodea es el citoplasma. Entonces tenemos que en este caso el citoplasma, ¿cierto? Está formado por tres aspectos importantes. Uno de ellos es el citosol. Dice, el citosol es la porción fluida, ¿cierto? Es la parte fluida donde ahí encontramos sales orgánicas, ¿cierto? Moléculas, proteínas, carbohidratos, azúcares, aminoácidos, nucleótidos, que están flotando, digámoslo así,
pensemos como en una gelatina, ¿cierto? Pensamos como en una gelatina. Entonces, entre la gelatina podemos estar encontrando ahí esas moléculas, esas sales que están ¿cierto? Se han disuelto en el agua, ¿cierto? En ese líquido, entonces están ahí. Ahí están los carbohidratos, que son los azúcares, ¿cierto? Están allí. Vea la parte fluida del citoplasma. Pero entonces también tenemos el citoesqueleto, ¿cierto? Cito es célula, ¿cierto? Es de la palabra célula. Entonces, citoesqueleto, ¿cierto? Entonces es el esqueleto de la célula, ¿cierto? En este caso. Y está formado por proteínas filamentosas. Entonces, aquí podemos ver, tiene microtúbulos, que es, más o menos se organizan de esta forma dentro de la célula. Este es el centro, es el núcleo, ¿cierto? Microfilamentos que están alrededor y los filamentos intermedios. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? ¿Cuál es la función? Pues ellos ayudan al transporte de sustancias, de estructuras y los organelos celulares, ¿cierto? Que se encuentran en medio de ese citoesqueleto, ¿sí? Y en este caso, ¿cierto? La tercera, lo tercero que conforma el citoplasma son los organelos, ¿cierto? Entonces son tres cosas. En este caso, el citosol, que es la parte fluida, ¿cierto? El citoesqueleto, que estamos hablando, que son en este caso microfilamentos, ¿cierto? Que dan forma, y tenemos los organelos. Entonces, dentro de esos organelos, pues entonces ya vamos a conocer en forma general qué hace cada uno de ellos. Entonces, resulta que dentro de los organelos tenemos los ribosomas, ¿sí? Y los ribosomas son los que realizan la síntesis de proteínas, ¿sí? Y bueno, vamos a decir, bueno, pero ¿cómo así? Si nosotros en los alimentos consumimos proteínas, ¿por qué el ribosoma realiza la síntesis? ¿Síntesis qué significa? Por favor, escriban ahí la palabra síntesis. Cuando hablamos de síntesis, es formación, ¿sí? Cuando la palabra síntesis la vamos a relacionar con formación, es algo que forma. Pues si nosotros consumimos proteínas, ¿por qué el ribosoma tiene que construir más proteínas? Es decir, que las proteínas que yo como, ¿cierto? Que yo consumo no son suficientes. No, pues resulta que cuando nosotros decimos, ah, no, yo me comí 2 libras de carne y eso tiene mucha proteína. No, resulta que todo alimento que yo consume se va a descomponer. Entonces, las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, todo lo que yo consuma se descompone. Y a mi sangre entra de la proteína que yo me consumí. Se descompuso todo y se convirtió en aminoácidos. Y los aminoácidos pasaron a la sangre, entraron a la membrana y están volando en el citoplasma. Entonces, esos aminoácidos van a ser como la materia prima para que mediante algunas funciones de la célula permitan que se forme ese ribosoma, que dentro de ese ribosoma se empiecen a formar nuevamente las proteínas que mi cuerpo necesita, ¿sí? Específicamente. Entonces, eso es importante. Ahora tenemos otro organelo que se llama el aparato de Golgi. Entonces, este posee vesículas o pequeños compartimientos donde se almacenan y se modifican las proteínas, ¿cierto? Mire, que han sido creadas en este caso por el ribosoma. También se almacenan lípidos y compuestos que producen retículo endoplasmático, que ahorita lo vamos a ver, y lo distribuye tanto por fuera como por dentro de la célula. Entonces, es la función del aparato de Golgi. Como les digo, no se preocupen porque toda la teoría, todo lo que dice la diapositiva, está en la guía. Sino que cuando yo voy dando la explicación, digo, esta parte no está, ¿cierto? Copien esto en su soporte, es importante. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el decir, ah, no, resulta que en este caso, como les dije, la membrana plasmática actúa como un vigilante en una empresa. Ah, escriban ustedes eso para recordarlo, ¿cierto? Por ejemplo, mira, aquí tenemos la mitocondria. La mitocondria es la estructura que lleva a cabo la respiración celular y es la fuente de energía de la célula. Entonces, ustedes piensen en una fábrica, ¿cuál es la fuente de energía? Ah, no, entonces el departamento que es el que da la energía a la empresa, ¿cierto? Es la mitocondria. Ella tiene esa función, ¿cierto? Ah, entonces allá es donde se está produciendo. Entonces, en el ribosoma que se encarga de producir, ¿cierto? Producir en este caso las proteínas. Ah, pues el departamento de producción en la empresa es el ribosoma, ¿sí? Entonces, ah, listo, el ribosoma es el que produce.
Y ahorita hablábamos de que el aparato de Golgi tiene almacén. ¿Por qué? Porque él es el que almacena, ¿cierto? ¿Cierto? Ahorita miramos, acabamos de verlo, que el aparato de Golgi tiene dos funciones importantes. Dice, almacena, ¿cierto? Y modifica proteínas, lípidos y compuestos producidos en el retículo endoplasmático y también los distribuye. Ah, entonces el departamento en esta empresa, donde se almacena lo producido, sean proteínas, sean lípidos y los distribuye, entonces hablamos de que también el departamento de distribución, ¿cierto? El transporte, tanto de forma interna, el servicio de mensajería, ¿cierto? Que llega, siempre hay un mensajero interno, mire, para el departamento que le llegó esta carta, que le llegó este paquete, o el mensajero externo, entonces, en cierta parte, el aparato de Golgi realiza parte de esa función. Pero resulta que el retículo endoplasmático también tiene una función importante. Entonces dice que en este caso, ¿cierto? Hay dos clases de retículo endoplasmático, el liso, el retículo endoplasmático liso sin ribosomas, es decir, que los ribosomas es donde se encuentran, ¿cierto? Y dice que es la síntesis de lípidos, es decir, el que produce lípidos. Recuerden que la palabra lípidos ya hablamos que eran grasas, ¿cierto? Y el retículo endoplasmático rugoso participa en la síntesis de proteínas. Es decir, que el departamento principal de producción en nuestra empresa es el retículo endoplasmático, porque se encarga de producir lípidos y de producir proteínas. Departamento de producción principal, el retículo endoplasmático. ¿Sí? ¿Cierto? Mire, se encarga de la síntesis de lípidos en el liso y reservorio intracelular de calcio. Reservorio, entonces guarda allí el calcio, ¿cierto? Y el rugoso participa en la síntesis de proteínas, también elabora lípidos, ¿cierto? Elabora enzimas, que son proteínas que van a cumplir una función en el cuerpo, ¿cierto? Y en su interior realiza circulación de sustancias que no se liberan al citoplasma. Entonces, ahí hay circulación dentro del mismo, ¿cierto? Entonces, tenemos que la gran fábrica o el gran centro de producción de nuestra empresa es ese. Tenemos en este caso el lisosoma. Dice, es una vesícula membranosa que contiene enzimas hidrolíticas. Agua, ¿cierto? Entonces, significa que sí es compatible con el agua. Si fuera hidrofóbica, fobia, no sería compatible. Pero dice, hidrolítica, sí es compatible con el agua. Permiten la digestión intracelular de macromoléculas. Digestión. Significa que es algo que come, ¿cierto? Que se permite digestión intracelular. La palabra intracelular, cada vez que encontremos intra, va a significar dentro, ¿cierto? Si dijera extracelular, extra es fuera, fuera de la célula, intracelular, dentro de la célula. Dice, permite la digestión intracelular de macromoléculas, es decir, macro, grandes moléculas, ¿cierto? Dice, son organelos esféricos ovalados que se localizan en el citosol de tamaño relativamente grande. Entonces, significa que los lisosomas podrían llegar a ser esto. Estamos siendo atacados por una bacteria. En nuestro cuerpo ingresa en nuestra sangre y de pronto la bacteria puede estar ahí cerca a la membrana. Entonces, está intentando ingresar. Y entonces, posiblemente, el lisosoma como digiere, ¿cierto?, macromoléculas, pues podría llegar a digerir desperdicios que estén volando por el citoplasma, ¿cierto? O digerir, sí, ciertas sustancias que sean dañinas para la célula. Se las come, hace digestión, ¿cierto? Y pues en el momento preciso se expulsarán estas sustancias. Entonces, pensemos en la fábrica, alguien que cumpla con esa función. Pues entonces está, digámoslo así, que siempre existe el servicio de aseo, ¿cierto? Las señoras que hacen el aseo en una empresa donde todo lo que sea tóxico o que esté dañando la imagen o todos los desperdicios vienen y, ¿cierto? Los recoge, ¿cierto? Los digiere, eso es una de sus funciones, pero pues no la cumple solamente. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso, ¿cierto? Tenemos también la vacuola, ¿cierto?
Ella tiene fluidos, tiene agua, tiene enzimas y contiene azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. Entonces ella también se encarga de darle a la célula esa serie de, en este caso, de nutrientes. Pueden tanto entrar como salir de la célula. ¿Sí? Entonces tenemos también los centriolos. Dice, son estructuras organelos que se encuentran en forma de pareja. ¿Sí? ¿Pareja por qué? Porque generalmente están así, ubicados en el citoesqueleto, es decir, donde se encuentran, en este caso, los filamentos. Entonces parecen cilindros huecos, ¿cierto? Miren, un cilindro hueco. Posibilitan el movimiento de cilios y flagelos. Así, significa, entonces, flagelo, recuerdan que habíamos hablado como el espermatozoide, esa colita que tiene el espermatozoide y el flagelo. Entonces, los cilios, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en este caso, los cilios son, pueden ser vellosidades que le salen por fuera de la célula. Entonces, son los centriolos los que posibilitan ese movimiento en los organismos unicelulares. Y también intervienen en la división celular, es decir, cuando la célula madre va a tener sus células hijas. Entonces, interviene en eso en los organismos. Entonces, ahí tenemos. Ahora, ya hablamos de los organelos, pero tenemos también el núcleo. Resulta que el núcleo de la célula, que como habíamos hablado, es el centro. Generalmente, en el centro de la célula está el núcleo. El núcleo también tiene partes. Entonces, aquí tenemos el núcleo y dentro del núcleo está el nucleolo. Entonces, una sola del núcleo, encontramos el nucleolo y el nucleolo se relaciona mucho con el ribosoma. ¿Por qué? Porque son los que se van a encargar de la síntesis de proteínas. Un proceso que pues en algún momento estaremos viendo, ¿cierto? Entonces, el nucleolo, ¿cierto? Es una estructura que está dentro del núcleo y se relaciona con el ribosoma para la síntesis de proteínas, ¿cierto? Entonces, hay muchas otras partes, pero pues estas son como las más importantes como tal. Resulta que en este caso tenemos que dentro de las células eucariotas tenemos las células animales y las células vegetales, hay ciertas diferencias, ¿sí? La célula vegetal tiene casi todas las estructuras que acabamos de nombrar. Pero sí podemos tener algunas diferencias. Entonces resulta que la célula vegetal, que también es eucariota, recordemos que las células eucariotas están en el reino protista, en el reino fungi, en el reino plantae y en el reino animal. Entonces, en este caso, ¿cierto? Teníamos que tiene ciertas estructuras que sí son específicas de las plantas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenemos en este caso la pared celular? Es decir, que apenas, aparte de la membrana, ¿cierto? La membrana plasmática o la membrana celular, ¿cierto? Posee una pared celular. Sí, mira, aquí en el dibujito vemos, tiene membrana celular, pero también tiene pared celular. Resulta que esa pared celular dice que es una capa rígida que da forma a la célula. Entonces, eso es lo que le da forma a las plantas, ¿sí? Es decir, que rígida significa que es rigurosa, que es fuerte, ¿cierto? Entonces, esa pared se asocia con las paredes de las células vecinas y le va dando forma a la planta. Le da un armazón especial, ¿cierto? Nosotros como parte de los seres animales sí tenemos forma, ¿sí? Pero es un poquito, ¿cierto? Porque es menos rígida, ¿cierto? Porque podemos nosotros mismos, ¿cierto?, presionar y si hay un cambio de forma, mientras que las plantas, pues la resistencia es un poco más fuerte debido a su pared celular. También poseen las plantas los cloroplastos, ¿cierto? Que esos definitivamente cumplen una función primordial para el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Que es usado por la luz para fijar el dióxido de carbono, ¿cierto? Y pues mediante la fotosíntesis formar azúcares y otros compuestos orgánicos. Entonces el cloroplasto, ¿cierto? Que es también uno de los organelos importantes, claro que solamente lo poseen las plantas. Ahora resulta que ya habíamos visto que en las eucariotas animales se posee la vacuola, ¿sí?
La diferencia que hay entre la vacuola de los animales a la vacuola que tiene en este caso los vegetales es muy sencilla. ¿Por qué? Porque es que la vacuola de los vegetales es mucho más grande. Miren, aquí está el núcleo, pero la vacuola viene siendo como el órgano más grande que hay, ¿sí? Es el órgano más grande que hay. Cumple funciones de almacenamiento de reserva. Allí se almacenan los productos tóxicos, ¿sí? Entonces, y permite el movimiento de ciertos órganos de las plantas. Entonces, veamos que esta función de la vacuola es mucho más, digamos así, aumenta en las funciones en comparación con las funciones de la célula eucariota en los animales. Ocupa mucho más espacio. Entonces, si son fijos de, en este caso, comparándolo con las células eucariotas animales y vegetales, ¿cierto? Entonces, otro de los puntos del taller justamente es establecer un cuadro comparativo entre la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Entonces, ustedes van a poder encontrar, ah, no, resulta que es que en este caso, en la célula animal, eucariota animal, hay muchas mitocondrias. Ah, no, resulta que en la célula vegetal no hay mitocondrias de esta forma, sino que esta tiene cloroplastos. Ah, no, que en la animal tenemos solo membrana celular. Ah, pero que es que en la vegetal, aparte de animal, tenemos aparte de tener membrana celular, también tenemos pared celular. Entonces hay diferencias y semejanzas. Entonces ustedes establecen un cuadro comparativo, ¿cierto? De acuerdo a la información que vimos hoy en clase y de lo que puedan averiguar. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, cuando no hay ninguna pregunta, hay dos posibilidades. O los estudiantes han entendido completamente todo el tema, o no han entendido nada y no desean preguntar por timidez. Voy a tomar como si todos hayan entendido el tema, pero si no, con confianza pueden preguntar, ah, profe, tal cosa, tal otra, no entiendo. Pues como ustedes no tienen preguntas, yo sí tengo preguntas. Bueno, entonces, así como la vez pasada, voy a hacer dos preguntas y ustedes me contestan. A ver. Muy sencillo. ¿Cuál es la parte de la célula que cumple las funciones de un vigilante en una empresa, permitiendo la entrada y salida de personal o de sustancias o de mercancías que entren o salgan? ¿Qué parte de la célula se encarga de eso? ¿Quién me dice? 30 segundos. ¿Qué? Vuelvo a repetir. ¿Qué parte de la célula cumple la función como un vigilante que se encarga de decir, bueno, quién es el que va a entrar y salir en una empresa? Entra tal personal, sale tal personal, entran tales sustancias, salen tales sustancias. ¿Qué parte de la célula se encarga de eso? 10, 9, 8, 7. Viviana, cuéntame. ¿Qué parte de la célula? ¿Vegetales? No. Los vegetales tienen una parte, la célula. La célula tiene, o es el retículo endoplasmático, o es el centriolo, o es la membrana plasmática, o la membrana celular, ¿cierto? O es el núcleo. ¿Quién cumple esa función? ¿Quién cumple la función que cumple un vigilante en la empresa? ¿Alguien más se arriesga? Bueno, vamos a recordar una de las primeras características. Dice, la membrana plasmática encierra la célula y mediante las interacciones entre célula y su ambiente. Entonces ella es como el portero, el vigilante, ¿cierto? Que está allí pendiente qué va entrando o qué va saliendo, ¿cierto? Miren acá.
¿cierto? Permite la interacción con otras células, regula el flujo de material hacia adentro y hacia afuera. La membrana plasmática es la que cumple la función como un vigilante, como un portero de la empresa, de que entra o sale. ¿Listo? Bueno, resulta que en este caso el núcleo, la parte central, él se encarga de controlar todo lo que sucede en esa empresa. Él es el controlador, él está regulando que sí suceda, que no suceda. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué parte de la célula es la que se encarga? Bueno, podemos tener varias partes. Se encargan de, que son el departamento de producción, que se encargan de producir proteínas, que producen, en este caso, lípidos, que son grasas. ¿Quiénes son el departamento de producción ahí en esta empresa de la célula? ¿Qué organelos? ¿20 segundos? ¿Qué organelos? Que se encargan de producir, de almacenar, en este caso, que almacenan, que producen. Les doy pistas. ¿Cómo se llama? ¿Quién contesta? A ver, Kevin. ¿Qué me dice Kevin? ¿Qué organelo es el que se encarga de, en este caso, de elaborar, de producir ahí en la empresa? ¿Sí está conectado, Kevin? ¿Vale? ¿Qué no tiene sonido? Entonces, en este caso, el organelo que se encarga, ¿cierto? Aquí tiene retículo endoplasmático, se encarga de la síntesis. Por favor, recuerden en el cuaderno que síntesis es el que forma, el que produce. Síntesis de lípidos, ¿cierto? Y proteínas. Es el departamento de producción en la empresa, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Están como calladitos. Es importante que participen y poder mirar si vamos entendiendo el tema. Bueno. Ahora, la última parte. Resulta que la célula como tal tiene un proceso, ¿cierto? Un ciclo. Sí, así como las plantas que sabemos, ¿no? Que la semillita, ¿cierto? Crece, se reproduce y muere. Pero resulta que, pues, la célula tiene un proceso importante, ¿cierto? Que cuando nos dicen la palabra ciclo, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra ciclo? Es algo que ¿qué? Que se repite, ¿cierto? Un ciclo. Es algo repetitivo. Es una secuencia sucesiva. Así como, no, que colocamos en la lavadora, no, que es la lavadora trabaja por ciclos. ¿Por qué? Porque ya sé, ¿cierto? Se sigue una secuencia sucesiva de revoluciones. Bueno, entonces resulta que así es la célula, donde la célula nace, crece, se alista para reproducirse, ¿cierto? Y de una pasa a dos, y esas dos siguen el mismo proceso. Entonces, aquí tenemos en la gráfica, tenemos que hay una serie de, ¿cierto? De procesos, y esto se divide en tres. Entonces, la primera fase se llama interfase. Entonces, aquí en la gráfica tenemos que la interfase, como tal, es la más grande, porque pasa, mira, hay una fase que llama fase G, fase S, esto es G1 y este es G2, donde dice que en este espacio la célula duplica su tamaño, aumenta, ¿cierto? Aumenta de tamaño. En la interfase duplica su ADN, las proteínas, ¿cierto? Existen dos copias de información genética, significa que crece el ADN, su información,
Y dice que acá, cuando está en este espacio, se empiezan las estructuras necesarias para qué prepararse para la división celular, los cromosomas empiezan a complexarse, a aparecerse. En este espacio dice que es la división celular, ¿cierto? Entonces la interfase, que es todo este proceso, ocupa el 95% del tiempo o del ciclo en la célula. Entonces, ya la segunda fase, que es esta división celular, que podemos encontrar el proceso de mitosis, ¿sí? Es la fase en que la célula progenitora, es decir, la célula madre, se divide y forma células hijas. Entonces, aquí podemos ver, miren, aquí estaba la célula, empezó a engordarse, aquí empezó a degradarse, ¿por qué? Porque va a formar una célula en un lado y una célula en otro. Entonces, así como aparece aquí en la gráfica, miren, entonces empieza a separarse, ¿cierto? Para formar una célula en un lado y una célula en el otro. Entonces, esa es la segunda fase, que sería la mitosis. Y la tercera fase, se llama citocinesis, es cuando ya están formadas las dos células completamente, las células hijas, y viene el citoplasma y se separa por completo para dejar una a un lado y una al otro. Ahora, ¿pero de qué me sirve? O sea, ¿cómo yo aplico este conocimiento? Ya hablamos de mucho de las células, las funciones y cómo me ayudan. Pero yo, ¿cómo aplico este conocimiento? ¿De qué me sirve saberlo acerca del ciclo celular? Pues resulta que el ciclo celular en los organismos unicelulares, ¿cierto?, son los que permiten que sean nuevos organismos. Es decir, que de una célula se produzcan dos células más, ¿cierto? Entonces, las bacterias, cuando a mí me ataca una bacteria y empieza a alimentarse dentro de mí y empieza a qué, a duplicarse rápidamente. Entonces resulta que hay bacterias que en cuestión de 8 días de una bacteria ya pueden ser miles. Algunas pueden ser millones, y si mi cuerpo no logró contrarrestar el ataque de esa bacteria, me invadió y por eso me enfermé. Pues entonces, ¿qué tuvo la bacteria? Pues tuvo mitosis, tuvo división celular y empezó ella a, ¿cierto?, a multiplicarse por montones en mi organismo. Pero entonces, el proceso de mitosis en un organismo como el mío, ¿en qué momento se produce? Pues lógico. La mitosis ocurre cuando estoy creciendo, aumento de las células en mi organismo. Cuando yo estoy en etapa de crecimiento, lo que permite que mi cuerpo empiece a crecer, mis huesos, mis células musculares, mis células nerviosas, gracias a la mitosis, porque empiezan a reproducirse y entonces yo empiezo a crecer. Al igual que cuando empiezo a comer mucho y mis gorditos y empieza a crecer mi barriga, pues están las células adiposas, están empezando a crecer y por ende tienen que hacer que la piel se estire. Entonces las células de la piel también empiezan a crecer. Ahí está el crecimiento. También está el proceso de desarrollo. Entonces resulta que cuando ya hubo el embarazo, ¿cierto?, y empiezan a multiplicarse esas células para que empiece a formarse el bebé, ¿cierto? Entonces, el desarrollo que empieza a originar nuevas células dentro del individuo, ¿cierto? También está el proceso de reparación y renovación de tejidos. Permite restablecer las células perdidas. Imagínense que yo con este coronavirus dije, yo me voy a escapar y me voy a ir para Santa Marta si esté prohibido, ¿no? Pero no debo hacerlo, ¿no? Pero resulta que yo fui desobediente o me fui para el río. Y me fui para el río y tomé sol y me quemé la piel. Pues entonces cuando me quemé la piel significa, ¿cierto?, cuando uno empieza a caerse en esa escamita de la quemada de la piel, significa que perdió células. Entonces la renovación de esas células se hacen por mitosis, ¿sí? O resulta que yo tenía las uñas largas y decidí cortármelas. Entonces, ¿por qué me crecen? Pues por el proceso de mitosis. Fui al peluquero y me corté el cabello porque estaba aburrido, o me quité la barba y me volvió a crecer. Pues hubo reparación y renovación por medio de la mitosis. No, me fui envejeciendo poco a poco, pues. Lo que puede reparar y renovar el cuerpo lo hace, pero llega un momento en que ya no lo puedo hacer muy bien. Por eso ya empiezan a salir las rugitas, ¿cierto? Y las canas. Pero yo me coloco Botox. Entonces empiezo a tratar de renovar y reparar agregando sustancias. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, todo ese proceso de mitosis
de por qué me sale bigote, por qué me sale barba, por qué me salen uñas. Ah, que por qué. Ah, no, que resulta que me hice una operación, ¿cierto? Me hicieron una cirugía y la cicatrización de esa cirugía, o me caí en la bicicleta y me raspé. Reparación y renovación, ahí está haciendo el proceso de mitosis en mi cuerpo. ¿Sí? Entonces vemos cómo es la aplicación, en este caso a nivel celular, de la mitosis. ¿Sí? Entonces, para que veamos esa parte importante. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta. Y ustedes me van a decir, dentro de la mitosis, el ejemplo que doy, ¿es crecimiento, es desarrollo o es reparación y renovación? ¿Sí? Dentro de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. A ver, coloquemos el ejemplo muy sencillo. Resulta que yo soy muy nervioso y me dan ansias si me como las uñas. Y entonces, por el proceso de mitosis, me salen nuevamente. ¿Es mitosis en crecimiento? ¿Es desarrollo o es reparación y renovación? ¿En qué proceso está la mitosis allí? ¿En crecimiento, en desarrollo o están siendo reparadas y renovadas las uñas? ¿10 segundos? ¿Quién me colabora? ¿Qué dice Rocío? ¿Qué dice Rocío? ¿Es crecimiento, es desarrollo, es reparación o renovación? Rocío. ¿Qué dice? O Viviana, ¿quién me colabora? ¿Qué será? En este caso, si yo me comí las uñas, ¿sí? Por sí solo, ¿cierto? Restablecer la pérdida de las células. Entonces yo las perdí, ¿sí? Y me van a volver a salir. Entonces está reparando, renovando, ¿cierto? Bueno, la otra pregunta para que estemos pendientes. A ver, por ejemplo, tengo aquí, coloco la gráfica de interfase para que tengamos en cuenta. Bueno, si yo pregunto cuál es la etapa más corta del ciclo celular, ¿cuál es la etapa más corta? Recordemos que tenemos tres etapas. Tenemos la interfase, tenemos la división celular. En este caso, nos quedan tres minuticos. Tenemos la división celular o tenemos la citocinesis. ¿Cuál es la etapa más corta de la interfase? Perdón, del ciclo celular. ¿Es la interfase? Interfase. ¿Es la división celular o es la citocinesis? La interfase. Miren, aquí la interfase, miren, la interfase 29. Cubre todo este espacio. ¿En qué? La división celular cubriría este espacio y la citocinesis este acá. Entonces, miren, interfase es la más larga. Cubre el 95% del proceso. La división celular empieza desde acá hasta acá, y la citocinesis es este espacio, pequeñito. Entonces, la citocinesis es el que menos tiempo gasta en el proceso del ciclo celular. El que más gasta es la interfase. ¿Por qué? Porque es cuando está la célula
creciendo, duplicando su ADN, duplicando, produciendo proteínas y preparándose para la división celular. ¿Listo? Bueno, entonces, la última pregunta, bueno. ¿Qué sucede en la división celular? En ese proceso de la división celular, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a la célula? Ahí mismo lo dice. Dice, la célula progenitora, es decir, la célula madre, da origen a células hijas. ¿Pero qué cualidad tienen? Que esas células hijas son idénticas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que permite que una célula madre tenga células hijas idénticas. Ese es el proceso de mitosis. En el proceso de mitosis salen idénticas. Es decir, que si necesita repararse las células de mis uñas, ¿cierto? Porque le sucedió un accidente, me machuqué, me las comí, ¿cierto? Y necesito que se reparen. Pues entonces las células que hay en mis uñas, ¿cierto? Van a producir células idénticas. Las células madre van a producir, porque es imposible que yo tenga uñas y me vaya a salir un pedazo de riñón en la uña. Eso es imposible. Ah, entonces el proceso de mitosis permite que de la célula madre, ¿cierto? Ella se multiplique en el mismo tipo de célula idéntica a la madre en sus células hijas. Entonces tienen las mismas características, ¿sí? Entonces es lo que debo tener en cuenta, ¿cierto? Para mirar, listo, a ver cómo se produce y cómo se reproduce. Entonces, en el día de hoy, haciendo un resumen, ¿cierto? Ya vamos terminando, ¿cuál fue la conclusión? La conclusión es que nosotros tenemos, ¿cierto? Sabemos que la célula es, en este caso, la parte fundamental, ¿cierto? Es la parte fundamental a nivel funcional, a nivel anatómico, es la unidad estructural y anatómico y funcional de nuestro cuerpo, pero recordemos, hay organismos que tienen una sola célula. Esos organismos que tienen una sola célula se les llama unicelulares. A los que tienen varias células, ¿cierto? Hasta millones de células, se les llama pluricelulares, muchas, ¿cierto? Que la célula procede de otra célula, es decir, la vida procede de otra vida, que la célula tiene información genética, que tenemos dos clases de células, las procariotas y las eucariotas, que las procariotas poseen pocos organelos, que las eucariotas tienen muchos organelos, y que la célula tiene un ciclo de vida, ¿cierto? Donde en la interfase ella crece, ¿cierto? Crecen sus organelos, crece, se duplica el ADN y se prepara para la división, donde la célula madre en la siguiente fase se divide en dos células hijas idénticas y donde al final ocurre la citocinesis, que es cuando el citoplasma simplemente se separa y las dos hijas idénticas simplemente quedan como organismos separados, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Vimos cómo se aplica en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y cómo se aplica en diversos organismos. Entonces, la guía ya queda para que la desarrollen. Sabemos que tienen hasta el viernes para entregarla. Y yo estoy en el foro, por si tienen dudas, los martes y los jueves a las 10 de la mañana para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Espero les haya gustado. Espero que podamos participar mucho más sin problema alguno para poder despejar dudas. ¿Listo? Bueno, un feliz día. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao, profe. Bueno, pues chaito.